El uso de manga larga y pantalón, mantener patios y jardines limpios, tapar los recipientes que almacenan agua, usar mosquiteros y aplicar repelente contra insectos son algunas de las recomendaciones para prevenir el dengue. El dengue es una infección causada por un virus que se transmite a los humanos a través de la picadura de un mosquito infectado, por lo que la Secretaría de Salud compartió algunas medidas para el control de esta enfermedad. Lava, tapa, voltea y tira es la estrategia que impulsa a través de sus redes sociales, en la que aconsejan lavar con jabón y cepillo los tinacos, piletas, tambos, floreros o bebederos de animales, además de tirar botellas, llantas o trastes que ya no se usen y en los que se puede acumular el agua. Mantener las casas limpias sin posibles criaderos de mosquitos reduce hasta 70% los casos de dengue. Fiebre elevada, dolor de cabeza intenso, así como dolor de ojos o muscular, náuseas, vómito o salpullido, son algunos de los síntomas del dengue. En caso de presentar alguno de estos síntomas, es importante acudir al doctor o a la unidad de salud más cercana para recibir el tratamiento adecuado y así aliviar el dolor y la fiebre. Las fumigaciones también ayudan a controlar la proliferación de los mosquitos transmisores de la enfermedad llamado Aedes aegypti. De acuerdo con el panorama epidemiológico del dengue 2019, hasta la semana 40 se reportan 22.992 casos confirmados, principalmente en los estados de Veracruz, Jalisco, Chiapas, Oaxaca y Quintana Roo.